Para este trabajo voy a utilizar dos ganchos de cobre esmaltado. Estos están hechos a mano. Si queréis, dejármelo en comentario y os dejo el comentario fijado arriba para que lo podáis realizar igual. Alambre de aluminio teñido y adonizado y esmaltado, recuperado de resistencia, o sea, un alambre que nos va a salir gratis. Dos bolas de 8 milímetros. Esto es ágata, que ha sido teñida con spray dándole toque para que se vea más de fantasía, pero si sí es ágata de verdad, y viene en estas cajitas con otras piedras que también son auténticas. Sí, son turquesas, sí, hay turquesas de muchos tipos y colores, ojo de tigre, cornalina, amatista, piedra volcánica. Bueno, ya sabéis cómo va, para que os hagáis una idea del grosor del alambre, que no es este alambre, pero sí el grosor. Viene a ser un milímetro aproximadamente, pero no tiene por qué ser eso, puede ser 0,8 o puede ser otra medida diferente. Y comenzamos. No voy a cortar de rollo, sino que directamente voy a usar el mandril. La tercera parte me viene muy bien, ¿eh? Voy a dejar un cabito ahí. Este cabito nos va a servir para hacer una argollita y el engarce final. Listo. Aquí hacemos un engarce redondo. Ahí a dar toda la vuelta entera. No apretéis mucho en este tipo de alambre. Este alambre es recuperado, ¿eh? Es gratis. Sé que es una palabra que os gusta mucho hasta que os la dicen a vosotros con vuestras cosas, ¿verdad? Es normal. Eso es normal. Bueno, pues ya aquí podemos cerrar. Pero no sin antes, vamos a observar el abalorio que va a llevar un engarce. ¿Cómo nos va a quedar? Pues más o menos centrado. Es un pendiente muy fácil, muy bonito, y que os puede sacar de un apuro para un regalo o para llevarlo en un momento dado puesto. Algo que tengáis prisa, pues lo podéis hacer en un momentito de nada. Y luego, además, eso, en este caso, el alambre sería gratis. Bueno, podéis darle dos, tres vueltas, la que quiera cada uno. Yo en mi caso le voy a dar tres. Tengo una manía extraña con los números impares. No sé si os pasa a vosotros también. Dejadme un comentario y dejadme, si no habéis visto el vídeo de los ganchos, puedes preguntarme. Fijaos, este es un alicate normal y corta igual que el otro recto fino, ¿eh? Ahora os lo voy a demostrar luego. Corta todos iguales, por la parte plana, corta plana, por la otra corta cejado. Bueno, pues aquí ya podemos hacer un engarce simple para colocarle el cierre y listo. Cuando uséis alambre esmaltado, no apretéis demasiado o hacer como hago yo, usarlo para hacer los ganchos. Siempre que sea inferior a 0,8 milímetros de diámetro, porque si no molesta mucho en los agujeros de las orejas. Pues ya sabéis que está en la parte de atrás, que es donde va el corte. Ya le podemos poner el gancho. Listo. Estos pendientes, si yo no hablara tanto ni os muestro los materiales, están listos en menos de 5 minutos, ¿eh? Os lo aseguro y os lo demuestro cuando queráis. Igual que este, otros muchos. Vamos a llevar aquí, hacia el centro. Vamos a hacer el otro arito. Puedes hacer varios y enganchar unos con otros. Yo estoy enseñando sencillamente. Lo más sencillo sin más.
Dejo aquí este cabito que es para el círculo, ¿eh? Vale, rodeamos. Yo no sé, últimamente veis más pulseras que otra cosa, y si brilla la veis antes, no sé por qué, porque la podéis hacer vosotros, ¿no? Por cuenta con alambre brillante, ¿no? Los pendientes, los anillos son algo muy útil, sobre todo los pendientes, porque no solo ocupan poco espacio, sino que en el caso de los pendientes, al contrario de los anillos y las pulseras, pues no tiene talla. Y eso es muy cómodo a la hora de venderlo o de regalarlo. Listo, tres vueltas, cortamos. Cortamos. Y aquí hacemos el engarce, que casi nos queda justito, ¿verdad? Vuelvo a cortar para que encaje. Aquí. Y ya le podemos poner el gancho. El gancho antialérgico realizado de material gratuito también, ¿eh? Ya, bueno, tenéis un vídeo de dónde proceden estos materiales, cómo se saca, cómo se limpia y demás. Es muy fácil, y si tenéis gente de oficio, pues ya sabéis que... Bueno, fijaos, pues esta es la base de nuestro pendiente. Incluso podemos usar varios abalorios o varias bases similares, con la idea de que vamos aquí a colocar ya una de las ágatas. Yo creo que va muy bien este color con el marrón, ¿eh? Creo que va muy bien. Fijaos, este es el alicate finito del que os hablaba, que voy a pedir otro. Es muy útil para hacer engarces pequeños, para empezar espirales y demás, pero fijaos el muelle. Por eso os digo que si os dan a elegir, cojáis un muelle, muelle de los de antes, porque os va a resultar muy cómodo sustituirlo en vez de tirar el alicate. Es muy incómodo llevar el dedo metido dentro todo el rato. Cortamos. Y ya podemos colocarle el abalorio. Vamos a dejarlo el círculo lo más corto posible, o sea, le podemos cortar un pelín más, así, con que bascule tiene suficiente. Y si no, pues lo recortamos por la parte de abajo. El todo es que esté bien acabada la pieza. Y fijaos qué útil este alicate pequeño para agarrar cosas así tan finitas, ¿no? Que tenemos rincones ahí muy, muy, muy pequeñitos. Listo. Bueno, pues nos lo ha cerrado muy bien. Vemos que no rosa en la parte de abajo, o sea que nos ha venido ideal el engarce. Pues vamos a colocar el otro abalorio y listo. Me gusta mucho este alicate por esto. Aprieto aquí con la misma palanca del muelle, se queda cerrado. Aunque no es necesario que esté tan ajustado, pero bueno, es una seguridad. Cortamos. Bueno, y esto pues para una argolla a lo mejor incluso nos viene muy justo, pero bueno.
Con respecto a las argollas, cuando podáis, pues hacer muchas, no hacerlas desde el rollo, porque seguramente, como yo he comido mucho, pues os van sobrando restos, ¿no? Y si lo dejáis ahí, luego da mucha pereza. Si tenéis las argollas hechas, pues mejor. Cogéis una cajita de estas y las colocáis. Ya tenemos aquí, a ver. Casi acabado los pendientes de principiante. Yo es que estoy mirando a través de la cámara, es súper raro, ¿eh? Y este alicate que nos ayuda aquí, aunque el otro también sirve, ¿eh? Nos ayuda muy mucho a entrar. Este me costó a mí muy muy caro, ¿eh? Pero los he encontrado de nuevo, que hace tiempo que no los veía, y además muy muy baratos, así que me voy a hacer con uno de ellos y ya está. Ya tenemos terminado nuestro pendiente de principiante, al cual le podemos colocar varios aros uno debajo de otro, una bolita debajo. Son muy apropiados, creo yo, estos pendientes. Vamos a acercarlos para que se vean mejor. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy, que yo he tardado más porque hablo mucho y os enseño los materiales, pero que en verdad se tarda 5 minutos. Y bueno, tenéis que comprobar que cuando lo ponéis así, pues queda la bola completamente en el centro, ¿eh? Si no, pues dobláis aquí el cuello y listo. Si os ha gustado este tutorial, si os sirve de ayuda, si estáis feliz en este canal, dejar un comentario, like, suscríbete. No olvides compartir, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra. We'll be right back.